Muy bien, ahí estamos. Un nuevo bloque de nuestro querido programa. Estamos con Lu. Ella es nuestra representante. Te dicen Lu, ¿no es cierto? Sí. Luli, más que Lu, pero Luli. Yo sí. Te puse Lu, pero bueno, Lu. Viste que a veces el seudónimo es más fuerte que el nombre. Termina siendo muy poderoso. A mí con el mono ese, ya el sí. Fabio y demás quedó todo atrás. Mono por todos lados. Mi familia, mi esposa, mis hijos me dicen mono. Así que... por eso, así que Luli. Bueno, estamos con Luli, nuestra representante, allí en Miss Independencia, que en septiembre vamos a tener. ¿Se va a transmitir? ¿Va a haber posibilidades por internet de verlo? ¿Tenés idea de eso, Lucila? No, todavía no sé. Sí sé que se puede ir a ver de manera presencial. Se va a hacer en Capital Federal este año, porque lamentablemente por la pandemia no se puede organizar en Tucumán. Ah, mirá. Todos los años se hace en Tucumán, pero bueno, este año es la excepción y se va a hacer en Capital Federal. Mira. Así que nada, dentro de poco van a salir las fechas y están todos invitados, obviamente respetando los protocolos y todo, a participar del certamen nacional en donde vamos a estar representando a nuestra provincia, La Pampa. Yo en categoría adulta y mi compañera Florencia Mercado en categoría adolescente. Mira qué bueno, buenísimo. ¿Y cómo va a ser el tema del traslado y todo? ¿Van a ir cada uno con su familia? Creo que Capital es mucho más, lo deben haber buscado, es mucho más fácil de llegar que Tucumán, ¿no? Para cualquiera, por las conexiones aéreas, por las conexiones terrestres, en época donde el transporte está bastante complicado. Sí, sí, yo creo que sí. Además participan la gran mayoría de provincias y creo que es un punto de encuentro más accesible por ahí. Qué linda, todo esto de la pandemia. Qué linda experiencia, ¿no? La verdad que una experiencia fantástica. Bueno, sí. Así que el apoyo de la gente, ¿cómo es el apoyo de la gente? ¿Va a haber votación de la gente? ¿Tenés idea? Sí, se hace una votación virtual que va a estar saliendo más cerca de la fecha del Nacional. Se van, ¿sí?, a subir a la página oficial de Señorita Independencia Argentina fotos en las cuales tenemos que contar con el apoyo de la gente, así que los invito a que nos apoyen en la instancia virtual. Ya vamos a estar publicando todo lo referido a ese tema. Pero si sí se hace una votación virtual. Desde aquí, desde nuestros programas, contá con el apoyo, así que una vez que lo tengas, avísanos, así hacemos campaña. Bueno, Lu querida, claro, vamos a jugar. Vamos a jugar un poco. ¿Cómo estamos con el tema de turismo? ¿Elegiste turismo? Vamos a ver cuál es el país con una foto representativa del país. Va a haber ayuda, tenéis opciones. Y estamos jugando por los productos Granix, saludables. ¿Te cuidás con la dieta, hablando de saludables productos Granix, que tiene una variedad fantástica? ¿Tenés alguna dieta especial? Contanos. Que la dieta estricta, pero sí que me cuido con el tema de las comidas. O sea, no es tan estricto, pero tengo un leve cuidado. Y sos temperante. Más que nada por uno propio. Sí. Y seguro, porque si no podrías mantener, qué sé yo, un peso equilibrado, la piel. ¿Tomás mucha agua, por ejemplo? Tomaba tanta agua y está mal. Pero ahora de más grande me empecé a concientizar más en ese tema. Cuando era más chica no le daba mucha bolilla. Sí, nos pasa todo, exactamente. Pero hay que tomar conciencia sobre esto porque, es decir, los buenos hábitos repercuten favorablemente. Bueno, vamos a jugar, dale. Sí. Arrancamos. Juega nuestra amiga. Así que vamos a estar jugando con ella. Vamos a la jugada. Vamos con las preguntas, vas con la imagen y tenés que identificarla, tenés las opciones. ¿Esto a qué pertenece? ¿A Francia, a Países Bajos, a Bélgica o Estados Unidos? A ver, esta imagen es emblemática. Parece Nueva York. Estados Unidos, sí, me parece que sí. Sí, correcto, sí. Vamos que todavía, ¿eh? Vamos, correctísimo. Ahora voy a poner los lentes porque no veo. Dale, ponelo. Ponete los lentes que nos pasa lo mismo, ¿eh? A mí me está pasando lo mismo. Yo también me pongo los lentes. Mirá, me pongo los lentes yo también, estamos iguales. Bueno, vamos con el próximo. Siguiente. Vamos con la próxima pregunta, a ver. ¿Dónde está esto? ¿Esto está en Rumania, Nueva Zelanda, Australia o Italia? Sí, este es conocido. Eso está en... Estoy entre dos. Dale. Sé que es de Sydney.
Bueno, es Australia entonces. Sydney es la capital australiana. Australia. Muy bien, muy bien. Y estaba entre Nueva Zelanda y Australia, viste que están ahí. No, muy bien, exactamente. No, pero es correcto, dijiste hasta el lugar correcto. Bueno, ¿esto dónde es? ¿India, China, Corea del Sur o Japón? ¿La muralla? China. Eso, la muralla. Muy bien, China, bien, bien. La técnica en turismo, vamos. Vamos, muy bien. Podemos vender tour a todo el mundo. Ahora, ¿dónde está esto? Egipto, Francia, Estados Unidos, Italia. Francia. Muy bien, la Torre Eiffel. Bueno, vamos con otro. Vamos con otro. A ver, es mi sueño conocer la Torre Eiffel. Qué lindo. Bueno, ¿dónde está esto? Esta también. ¿Reino Unido, Finlandia, Dinamarca o Italia? Esto es el Big Bang. ¿Dónde está? El Big Ben. El Reino Unido. Reino Unido. Muy bien. Muy bien. El Big Bang. Ahí está. Ahí está. Vamos con otra más. A ver, venís muy bien. 6 de 6. ¿Esto dónde está? ¿Rusia, Camboya, Hungría o Letonia? Rusia. Rusia, sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, 7 de 7. Vamos a ver dónde está esta. ¿Esto dónde está? ¿Grecia, Indonesia, Fiji o la India? Que no sé. Son todos India o Indonesia. India, correcto, India. Justo en el término que se completaba, ¿eh? Vamos, con otra más. Vamos con la última, a ver cómo estamos con esta. ¿Y esto dónde está? ¿Francia, Alemania, Grecia o Estonia? Pareciera el arco de Francia, pero no es Francia. A ver. Ese no lo conozco. Ese sí que no lo conozco. Bueno, tira uno. ¿Alemania, Grecia o Estonia? Alemania. Ah, Alemania, es Alemania, correcto. Muy bien, Lu. Felicitaciones, espectacular. Gracias. Eso sí que no lo conocí. Muy bien. No, 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 espectacular lo tuyo. Muy bien, correctísimo. Todas contestaste correctamente. Aún la última que te había engañado un poco, viste que por ahí me parecía el arco del triunfo de Francia, pero no, tenía más, era sí, Alemania. Sí. Bueno, felicitaciones, Lu. ¿Viste que no era tan difícil? Gracias. Bueno, todo el éxito para esta elección y el acompañamiento de todos nosotros como pampeanos, haciendo fuerza para que te vaya bien, esencialmente eso, ¿no? Que te vaya bien y que dejes una buena imagen de nuestra provincia, con los valores de la provincia, ¿no? ¿Qué vas a promocionar de la Muchas provincia? Gracias. Cuando te toque hablar de la provincia, ¿qué lugar te llama la atención y vas a promocionar de la provincia? ¿Qué te gusta de la provincia de La Pampa? Como para, si decís, si vienen a La Pampa, los voy a llevar a conocer tal cosa, a ver. Y me gusta mucho lo que es la cultura que tenemos, el turismo rural, tan lindo el turismo de estancias, para que te podés nutrir de todas las culturas esas, de lo que es el campo, y también nunca nos olvidemos que tenemos el árbol más emblemático de Argentina, que es el Caldén, la zona del Caldenal. Fuerte, fuerte, un árbol fuerte, que a pesar de las inclemencias del tiempo se hace más rudo y se pone fuerte, seguro, sí. Está bueno, está muy bueno. Sí, sí. Bueno, como el nombre de la empresa a la cual represento, voy a tirar el chivo, de Caldén Viaje, así que mirá, si no es emblemático, mirá, lo adoptamos como nombre. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, Lu, un beso enorme, un cariño enorme para vos, para tu familia y bueno, todo el éxito. Gracias por esta nota. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Chau, Lu. Bueno, Lu, ahí estaba compartiendo con nosotros. Hasta la próxima, ¿eh? Chau, chau. Let's go!